from Dominican Republic and now I live in New York and I'm 15 years old. Y yo vine a Brooklyn porque aquí están mis familias y mi mamá me trajo a este país para tener un mejor futuro y para poder desarrollarme escolarmente. Cuando yo llegué a esta escuela por primera vez era como que yo no conocía a nadie. Ellos tienen una cultura diferente para yo ver más en su punto de vista acerca del mundo y yo poder conocer más sobre esa persona. Let me ask you this. What does it mean to you to be part of a global community? You know, since we live like in a world where we have to interact with different cultures, just like in New York, there's many different cultures in here. So you have to adapt to that. Nosotros tenemos diferentes experiencias, entonces podemos expresar la cosa de diferente manera. What I want you to do is go to GNG Connect. These are the students that you're communicating with. That are in Georgia. Okay, here we go. The video. Okay, I'm 13 years old in 8th grade. My religion is Islam. The spoken language is Arabic. And she loves spaghetti. Who doesn't love spaghetti? In what way has your community affected your perspective? Before this program, I thought that Muslims was like an ethnicity. Like, I didn't know that it was a religion. I think it was a group of people. Lo que me sorprendió más es, por ejemplo, que yo pensaba algo sobre esa cultura y, por ejemplo, yo pensaba que todos los musulmanes eran terroristas. مثلا هلا احنا انا كنت بعرف انه امريكا لها طبقات انه كلهم غنيين بس هلا اكتشفت انه لا فيها طبقات فيها مثلا فيها غني فيها غني فيها متوسط فيها فقير هلا كل واحد غني بيختلف عن الثاني. Yo creo que el programa Campfire ha sido muy bueno. Yo he visto diferentes puntos de vista, he experimentado la cultura de personas en Jordan, pero yo me he dado cuenta que no es así. Hay muchas personas que son buenas, son educadas y son personas que en realidad quieren el bien para el mundo. فكتير بعرف عنهم عن أمريكا خاصة بس الإشي اللي كتير استغربت منه إنه بأمريكا فكرتهم أغلبيتهم يعني جنسياتهم أمريكية وأصلهم أمريكا من أمريكا يعني بس طلع في ناس إسبانيين ومن جنسيات ثانية هذا الإشي كتير استغربت منه بصراحة. En esta escuela hay personas que son de esa cultura de Jordan. Entonces, al yo interactuar con esas personas de Jordan y ver su punto de vista y cómo ellos son, ahora yo puedo ser más unida con las personas que están cerca de mí. Pero ha sido buena y yo he hecho muchos amigos y yo siento que me siento como en familia. Hi, my name is Melody Jiménez. I'm live in Brooklyn, New York. I'm a global nomad. I am Amira Abu Hazim. I live in Salt and I am a global nomad.